Hay que decir que la infancia me marca muchísimo a mi mamá con las enciclopedias, ¿no? Que ya no existen ahora. Yo inicio en la poesía a los 17. ¿Cómo inicio? Yo ingresé a un curso de oratoria primero en el colegio del Instituto Nacional Mejía cuando era de varones. Me hubiera gustado que sea mixto, pero era de varones. Y me decido, ¿no? Al final me decanto por la comunicación social. Creo que hice muy bien. Porque luego mi compañera de vida, que es hasta ahora Judith Salas, ella siguió en la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes y yo asistía a sus ensayos, es decir, todo el tiempo estuve acompañándola, es como si hubiese seguido las dos carreras. Por eso es que mi poesía tiene una teatralidad implícita o explícita a veces incluso, pero más allá de eso, yo siempre creí en que las fronteras de los géneros no existían. Comienzo a indagar en los autores del teatro del absurdo, que me interesan muchísimo. Entonces está, por ejemplo, a mí me interesa la patafísica, ¿no? Me interesa muchísimo la patafísica de este autor Alfred Jarry. Es un elixir, ¿no?, que yo voy conociendo a partir de esa literatura que es inaudita, ¿no?, que se cuela desde el caos. Me gusta mucho lo multimedia, ¿no?, es lo que se va abriendo campo, y me gusta leer muchos otros géneros. Para escribir poesía. Para mí, la literatura siempre fue una forma de expresión necesaria. Recuerdo que en las primeras entrevistas, ¿no?, cuando empecé, me decían el poeta esotérico galáctico. Ya cuando llego a mano, estoy en una zona intermedia, ¿no? Pero yo creo que lo ecléctico y lo lúdico, en mi caso, todo lo que tú has mencionado, surge a partir de una precariedad. Y esto debo reconocer, es decir, he tenido siempre la impresión de que no he podido escribir, de que ha sido muy difícil para mí la escritura. Y creo que esa ha sido una ventaja. Es decir, paradójicamente, el hecho de plantearte la escritura como una imposibilidad me ha permitido el acto de la escritura, una escritura, si se quiere. Eso debo decirlo también con toda la honestidad, una escritura consecuente con mi propio pensamiento y mi filosofía, ¿no? Es decir, lo que tú hablabas acerca de los géneros, ¿no? El género transgénero, lo inter, lo multi, lo transdisciplinario, la fusión de los géneros. Fue para mí algo natural en el sentido de que cuando me encuentro con el teatro, entonces digo, no, a ver, tengo esto de la poesía, quiero hacer novela, y regreso nuevamente al concepto de la precariedad, de la dificultad de hacer. Yo tenía la idea de que los defectos del artista son los que constituyen sus virtudes al final. Es una paradoja, ¿no? Pero no podía, te soy sincero, Fabiano, no podía escribir novela, no podía escribir cuento, y eso para mí era una imposibilidad enorme. Entonces me encontré más a gusto en la poesía, porque tenía más libertad. Entonces mira cómo se han ido las cosas poniendo en su lugar. Por otro lado, entonces está ya el teatro, el cuento y la novela. Están los géneros ya prácticamente todos trabajados. Y durante varias décadas, ¿no? Nos duele el hecho de que haya mucha gente que está muriendo en los hospitales. Pero, ojo, que sin educación no hay nada en un país. Ya lo estoy dejando entrever. Que la literatura puede ser un instrumento de liberación. La literatura puede ser un instrumento de gozo, pero también de reflexión y de reciprocidad, ¿no?